Si me acompañan a Zacarías 4:6. Please come to Zechariah 4:6. Y el tema de hoy se llama La voz del Espíritu Santo. Today's sermon is the voice of the Holy Spirit. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, yes, sir. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, Brethren, una persona habló con mi esposa, no sé cuántas, no sé cuánto, pero me selló. a person spoke with my wife a while back Y le dijo de que and told her, el hombre no puede hacer la obra del Espíritu Santo. the man cannot do the work of the Holy Spirit. Solo el Espíritu puede hacerlo. Only the Holy Spirit can do it. El Espíritu usa al hombre para hacerlo, pero el hombre no, nunca va a poder hacer lo que el Espíritu Santo hace. The Spirit uses man to do it, but it's the Holy Spirit doing it. Y me hizo entender. And I understood. No importa qué entendidos somos. It doesn't matter how much understanding we have. No importa cuánto dinero tenemos. It doesn't matter how much money we have. No importa qué tanta gracia o favor tenemos. It doesn't matter how much grace and favor Lo we que have. el Espíritu tiene que hacer, solamente el Espíritu lo puede What the hacer. Spirit has to do, only the Spirit can do. Muchas veces tratamos de hacer las cosas con nuestras fuerzas. Many times we try to do things with our strength. Porque no dejamos que el Espíritu haga lo que tiene que hacer. Because we don't allow the Holy Spirit to do what he has to. La función del Espíritu Santo the function of the Holy Spirit es que nos revele is to reveal to us lo que el hombre no puede entender, what the man cannot understand, que nos guíe hacia la verdad, to guide us to the truth, que nos mire, to look at us, que nos escudriñe, que mire lo que está dentro de nosotros. To search us and to see what's inside of us. El que no tiene el Espíritu de Dios the one that doesn't have the Spirit of God no puede recibir a Dios. Cannot receive God. En Romanos 8:9, si quiere me puede Romans acompañar ahí rapidito. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La única forma the only way, o la única razón que una persona puede decir que Jesús es el Hijo de Dios that a person can say Jesus is the Son of God, es por el Espíritu Santo. By the Holy Spirit. Usted puede tener no sé cuántas religiones, you can have many religions, pero si no aceptan a Jesús como el Hijo de Dios, no tienen al Padre. But if they don't accept Jesus as the Son of God, they don't have the Father. No importa qué vuelta le dan o cómo lo ponen. It doesn't matter how they put it. Ahí demuestra que ellos no tienen el Espíritu Santo. They demonstrate that they don't have the Holy Spirit. Aunque saben que el Espíritu Santo es de verdad, although they know that he is for real, no lo aceptan. They don't accept it. Porque es para nosotros. Because it's for us. Ahora, se va a escuchar como que es locura lo que voy a decir. Now, what I'm going to say, it's going to sound crazy. A donde usted está sentado quiere decir algo en lo espiritual. Where you are sitting, it means something ¿Se escucha in the loco? Spiritual realm. Hay algo adentro de usted que lo hace que usted se sienta donde usted está sentado. There's something inside of you that makes you sit. Y esto no es juzgando, esto nomás this isn't judging. Mirando las cosas por lo que son. This is seeing the things as they are. ¿Por qué a unos le da pena sentarse al frente? Why is it that some don't want to y otros le gusta sentarse atrás? Others like to sit in the back. Es algo espiritual. It's something spiritual. Todo lo que usted hace everything you do empieza en el Espíritu. Begins in the Spirit. La ropa que usted se pone es porque usted ha decidido en el Espíritu algo. You wear is because you decided something in the Spirit. O es el Espíritu Santo. It's either the Holy Spirit, o es el Espíritu del chamuco. Or is from the devil. Lo que usted come es por el Espíritu. What you eat is by the Spirit. Amén. Amen. O sea que aquí cada uno de nosotros so here each one of us hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, ¿correcto? We've accepted Jesus as our Savior. No por nuestro entendimiento, pero Not por el Espíritu by Santo. But by the Holy Spirit. Amén. Amen. Amén. Amen. Que recuerdasen de eso. Remember this. O sea que por el Espíritu Santo so by the Holy Spirit, hacemos todo lo bueno que podemos hacer. We do all the good that we can do. No es por nuestra fuerza. It's not by our strength. No es por nuestro entendimiento. It is not by our understanding.
Ahora, hermanos, now, brethren, una persona a person que aborrece el Espíritu Santo that hates the Holy Spirit, se aborrece a sí mismo hates themselves, porque no entiende de dónde viene. Because they don't comprehend where they're coming from. En decir, insane. Usted no puede decir que usted ama a Dios you cannot say you love God, y odiar and hate a un hermano. A brother. Yo no veo el Espíritu. I don't see the Spirit. No importa cómo lo justifica. No matter how you justify. No veo el Espíritu en esa acción. I don't see the Holy Spirit in that action. Usted no puede decir gloria a Dios. You cannot say glory to God. Y robarle a Dios y no darle lo que le pertenece. And steal from God and not give him what he deserves. Porque eso no es obra del Espíritu Santo. Because that is not the work of the Holy Spirit. Usted no puede odiar. You cannot hate. Y decir que ama a Dios. And say that you love God. Porque esa obra no es del Espíritu. Because that work is not from eso, the todo, eso todo viene del otro. Everything like that comes from the devil. A lo que voy, hermano, todo lo que usted hace, usted tiene que pensar. Where I'm going, everything you do, you have to think. O es inspirado por el Espíritu. Inspired by the Spirit, o es inspirado por el otro. Or inspired by the o sea, de que si usted está aquí, if you're here, no es por su fuerza, it's not by your strength, es porque el Espíritu Santo está en usted. Ahora, hermano. Now, brethren. Algunas veces nosotros queremos que otros estén donde nosotros estamos, pero así no es. We want others to be where we are, but it's por la pura others. Misericordia de Dios, nosotros estamos donde estamos. By the grace and mercy of God, we are where we are. Por lo que hemos pasado. Because of what we've been through. El que no tiene el Espíritu no tiene paciencia. The one that doesn't have the Spirit doesn't have patience. Todo lo quiere así. Everything they want fast. Y no es así. And it's not like that. Si nosotros estamos aquí, hermanos, if we are here, brethren, y no queremos obedecer, and we don't want to obey, no estoy diciendo que se vaya, no quiero, no estoy diciendo. Pero ¿para qué está si no está para obedecer? But why are you here if you're not here to obey? ¿Por qué estamos aquí para seguir viviendo como queremos? Why are we here if we want to continue living as we want? Y recibir los beneficios de Dios. And receive the benefits of God. Mucha gente, many people, sabe que Dios existe. They know that God exists. Sabe que Él es poderoso. They know that He's powerful. Pero quiere seguir viviendo como quiere. But they want to continue living as they want. Quiere lo bueno de Dios. They want the good of God. Y ama el mugre del mundo. But they love the filthiness of the world. Lo que nos hace a nosotros decidir por Jesús. What makes us decide for Jesus. Es el Espíritu Santo. Is the Holy Spirit. O sea que, hermano, cuando... Por ejemplo, cuando yo veo una persona, for example, when I see a person que yo sé que sabe de Dios, that I know they know of God, y hace lo que quiere, and do what they want, no me enojo con ellos. I don't get angry with them. Ni me enojo con el chamuco que lo está controlando. I don't get angry with the demon controlling. Nomás them. Lo que me hace pensar es, what it makes me think, ¿a dónde está? ¿A dónde está la? No hay conexión con el Espíritu Santo. There's no connection with the Holy Spirit. Hay algo adentro de ellos que lo está haciendo que lo aborrece. That is causing them to hate. Porque y el Espíritu Santo me dijo esta semana. And the Holy Spirit told me this week. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo nos ha dicho, nos ha dicho a nosotros, a cada uno de nosotros. There's many things the Holy Spirit has told each one of us. Que hagamos. To do. Y no lo hacemos por vergüenza. And we haven't done it because we're ashamed. O no lo hacemos porque odiamos al prójimo. Or we don't do it because we hate. O porque no nos cae bien. Or because we don't like. Pero al mismo tiempo. But at the same time. Decimos que amamos a Dios. We say we love God. Hermano, usted no sabe, brother, you don't know, si una persona está esperando una palabra, that one person is waiting for one o word, está esperando lo que el Señor le ha dicho usted aparte del Espíritu Santo, or is waiting for what the Holy Spirit para que ellos se levanten. Through the Spirit for them to get up. Ahora, la desobediencia al Espíritu Santo, now, the disobedience to the Holy Spirit, es rebeldía contra el Padre. Is rebellion against the Father. Aunque usted esté como esté o cree como esté, even if you think you are one way, es rebeldía espiritual. It is rebelliousness. Porque usted está haciendo lo que quiere, because you're doing what you want, no lo que nos ha mandado hacer el Señor. Not what the Lord has commanded us. O sea, de que si el Señor le dice, if the Lord tells you, haz tal y tal por esta persona, do such and such for this person, y usted sabe, and you know, usted sabe que a esa persona, a usted le cae mal. You know that you don't like that person. Aunque por afuera usted se hace que le cae bien, le da la mano, le da abrazos y esto y lo otro. Though outside you act like you like the person. Y en, este ejemplo quiero usar. And in this example I want to use. Ya no más, pero. No more. A la suegra o al suegro. But the mother-in-law or the father-in-law. Hermanos. Brethren.
Ya no, pero es como un ejemplo. No more, but it's an example. Hermano, a mí no me gustaba ir para la casa de mi suegra. Brother, I used to not like to go to my mother-in-law's house. A mí no me importa si le caigo bien o le caigo mal. Y la gloria del Señor. Like y ni demando el respeto. Porque el que no lo da ni se respeta a sí mismo. O sea, que ¿cómo le voy a pedir algo que no se hace a sí mismo? Pero lo que me cae mal es cuando una persona no respeta, hermano. Y ella no me respetaba, hermano. And she didn't respect me. Cuando mis hijos estaban chiquitos, small, los vestíamos de una forma way, y ella me los cambiaba. Oh, a mí no me gusta like como si, como lo que tenían. Como on. Que si fue ella que trabajó y pagó por la ropa. En el tiempo de que estas cosas estaban pasando, hermano, cuando íbamos para allá, tenía que cerrar la boca, hermano. I had to close my mouth. Y me tenía que hacer como que estaba todo bien. And I had to act like everything was fine. Pero por dentro, hermano, estaba como que estaba encendido, hermano. But inside, I was like on fire. En pocas palabras, in other words, me estaba portando falso delante de ella. I was being false before her. Aunque even though la palabra me manda the word commands me amar a todos. To love all. La palabra no dice que amemos nomás a los que nos aman. The word doesn't a los enemigos, al vecino, the neighbor, the enemies, al supervisor, la supervisora, a los que nos maldicen, a todos. El que no ama no tiene el Espíritu Santo. A mí no me importa lo que la persona diga o en qué cosa se apoya para decir que sí ama. Or what they rely on to say that they love. Pero el amor verdadero, the true love, viene aparte del Espíritu Santo. Comes through the Holy Spirit. Ahora, now, en ese tiempo yo puedo decir, en ese tiempo yo estábamos aquí. In that time, I can say, yo estaba aquí alabando a Dios. And I was praising God. Y estaba haciendo muchas cosas. And I was doing many things. Y estaba viviendo como and que I todo estaba bien. As if everything was fine. Sabiendo que en mi corazón, knowing that in my heart, la mujer me caía mal. I didn't like this woman. Por lo que hacía. Because of what she did. ¿Sabe lo que eso se llama? Do you know what that is called? Religión. Religion. Diciendo que amo a Dios. Saying I love God. Por haciendo mi propia voluntad. Doing my own will. El que no tiene el Espíritu Santo hace su propia voluntad y la justifica. Does their own will and justify. Se le presenta la palabra. The word is presented. Y dice, pero. And they say, but. Se le dice, they tell them, es que, but this, se le enseña, they teach him, pero, but, siempre sale con vueltas. There's something always, es porque está defendiendo lo que le gusta. Because they're defending what they like. Y no se está sometiendo a lo que debe. And they're not submitting to what they y hermano, should. Yo sé que aquí, and brother, and I know todos nos queremos hasta un nivel. We all love each other to one level. Y hay muchos aquí que no nos queremos. And there's many here that we don't love. Y por decir, a unos no les gustan a otros porque como hablan. For example, a otros no les gustan a otros por cómo se visten. Others because how they a otros les cae mal porque no hacen lo que ellos quieren. Others because of how they y eso es normal porque somos and that is normal because carne. We are y vamos a fallar. And we will fail. Pero no pretendemos, hermanos, but let's not pretend estar en la presencia de Dios y estamos bien teniendo toda esa inmundicia adentro. Hermanos, brethren, como el Espíritu decía en esta mañana, morning, y le dije al Señor, thank you. And I said, Lord, thank you. Dice, si tenemos algo contra el hermano, if pongámonos a cuenta para que el Señor esté aquí con nosotros. Hermano, brethren, ¿quién aquí no está pidiendo por algo del Señor? Who sea honesto. No levante la mano. Don't lift your hand. Usted está pidiendo por su mamá o su, for your mom, por, hay algo que usted está pidiendo. No, mejor dicho, hay algo que usted necesita y le está pidiendo a Dios. Ahora, verdaderamente, ¿usted cree que Dios siendo tan santo y puro se va a descomponer para ponerse al nivel de uno y darle a uno lo que le pide a uno? Dios no va a cambiar.
God will not change. Porque alguien está enojado. Because someone is angry. Dios sigue siendo quien es. God remains who he el que is. Tiene que cambiar es uno, hermano. The ones that have to change is us. El que tiene que cambiar. The one that has to change. No tanto para recibir lo que quiere. Not so much for pero por amor a Dios, God, hermano. But for love for God. Por amor a sus hijos. For love for your children. Por amor a sus nietos. For love for your, por amor a mi madre que todavía no conoce las cosas de Dios como debe. For my mom that still doesn't know. Yo no puedo justificar mi voluntad. I cannot justify my will. Y estar aquí alabando y creyendo que todo está bien. Yo no puedo aceptar una religión y creer que todo está bien. Yo cómo puedo decir que amo a Dios y odio a mi suegra. ¿A dónde está el Espíritu Santo en eso? ¿A dónde está Jesús? ¿A dónde está el ejemplo de Jesús en eso? ¿A dónde está? Dios no me ha mandado a ser juez. God didn't command me to be a judge. Porque verdaderamente que si yo fuera juez, hermano, hermano. Brother, puro life sentences. Y empezando con la suegra, hermano. No es chiste, pero gracias a Dios. But then God, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, me dijo, said, si tú no la amas a ella, if you don't love her, ¿cómo quieres que yo te amo a ti como tú eres? But do you want me to love you how you are? Si usted no ama a su prójimo, if you don't love your neighbor, ¿cómo usted quiere que Dios le ame a usted? How do you want como God usted to es. You? Aunque usted you crea are. Que es algo, y en verdad no somos nada, hermano. No so, a mí no me importa lo que ha hecho o lo que el Señor le ha usado como el Espíritu dijo la semana pasada. El Señor hace muchas cosas porque respalda su palabra. Olvídese de esa idea vana de que porque ha hecho esto. No. ¿Quién se puede justificar delante de Dios? Nadie. O sea que, hermanos, ahora, entendiendo eso, debemos de ser bien cuidaditos y sencillos al Espíritu Santo. Si usted toma 24 horas, usted sabe qué espíritu está rodeando o qué espíritu mora en usted por lo que piensa y lo que obedece y lo que usted hace. ¿Tiene pensamientos malos? ¿Odia? Do you hate? ¿No perdona? Do you not forgive? ¿Le roba a Dios? Do you steal from God? ¿Habla mal de la esposa, del esposo? ¿Trata mal a sus hijos? Do you mistreat your children? ¿Trata mal a sus empleados, a sus compañeros del trabajo? ¿Odia a su vecino? Ese espíritu que tiene no es el Espíritu Santo. That spirit is not the Holy Spirit. Y no importa cómo lo va a justificar. It doesn't matter how you justify it. Lo que lo está guiando es el chamuco. What is filling that person aunque esté aquí, hermano. Even if they are here, aunque brother, esté aquí alabando. Even if they are here praising o estemos the Lord, predicando y reprende ese demonio de pasada. Aunque esté dando su diezmo. Even if you're giving your tithe, aunque esté adorando, leyendo por los diezmos, aunque sea todo lo que está haciendo, hermano. Al que está alabando es el diablo, hermano. Y muchos aceptan una vida baja por no querer obedecer y someterse a las cosas de Dios. Regreso, religión. Vivir como queremos y querer estar en la presencia de Dios. Y hermano, se escucha pesado. Brother, it sounds pero ahorita no es el tiempo de andar jugando con emociones, hermanos. But this is not the time. Lo más que Dios se acerca, lo más que nos pide, hermano. The more the Lord comes, ¿sabes lo que Dios me dijo? You know what God said? No que Él not that he lo estaba aceptando. Was accepting it. Pero ahorita que el Señor se está acercando más a nosotros, las cosas de antes que cuando hacíamos y sabíamos que no lo teníamos, ya no lo. He's not going to tolerate it. Así me dijo en inglés. I'm not going to tolerate what I tolerated it with you before. Más como lo toleraba antes. Usted no puede esperar que una persona de un año, de dos años o tres años. Sí se puede hacer si obedecen. Yes, they do it if they obey. Pero normalmente no es por las luchas.
They have battles. Que haga lo que una persona de 15, 20 o 30 años en el Señor haga. To do that which a person that has been 15, 20, 30 years. O sea, que Dios siendo justo, therefore, the Lord being nos entiende. He understands. Él sabe las batallas que tenemos. He knows the battles we have. Él sabe, hermano. He knows. Pero si usted ya es una persona de 15, 20 o 25 años en el Señor y está haciendo obras de alguien que tiene uno, dos o tres años, eso ya no lo va a soportar. Y le digo con amor, hermano. El Señor me dijo. Y el que no quiere obedecer eso, se va a ver, hermano. El Espíritu Santo nos enseña cosas antes de que pase, ¿sí o no? Para que no nos metemos en ese camino. El Señor le dice hoy, hermano, no sigas haciendo lo que hiciste hace 15 o 20 años, porque lo voy a traer a luz y te voy a avergonzar y lo vas a pagar, hermano. Por eso es que le quiero decir, hermanos, cuando el Espíritu le diga algo, obedezca, hermano. Una vez, el Espíritu le dijo a un creyente en la iglesia, ve y ora por tal y tal persona. Go and pray for such and such person. La persona fue y empezó a orar por la persona. The person went and began to pray. El Espíritu Santo le dijo a la persona que orara por la otra persona, the person to pray for the other person. Como nuestro Padre Espiritual nos ha enseñado, le dijo, pégale la cabeza. The person hit their head. Pero la persona que Dios mandó no lo hizo. The person that the Lord sent didn't do porque it. En su mente dijo, si le pego en la cabeza, se va a caer. He will fall. Y en el mismo sentido, in the same way, el Espíritu Santo le dijo, the Holy Spirit said, I don't know how to say cane in Spanish. ¿Cómo se dice? Le dijo, patea el pastón. It said, cake the cane. Y la persona dijo, si lo pateo, se va a caer. Said, if I do it, y se fall. Resulta que la persona que el Señor le había mandado orar, that the person dijo, that the Lord had said, yo estaba esperando el golpe en la cabeza. I was waiting for a touch on the head. Mira, hermano. And look, brother. El Señor es bueno. The Lord is good. Pero ahí me enseñó. But he taught. De que cuando una persona no obedece al Espíritu Santo por cualquier razón, si se hace, se va a caer. Si lo patea, se va a caer. El asunto de nosotros no es pensar por lo que el Espíritu de Dios va a hacer. El asunto de nosotros nomás es obedecer lo que el Espíritu hace, porque Dios nunca va a fallar. Si hacemos las cosas conforme al Espíritu Santo, nunca, nunca, nunca va a haber derrota, hermano. Never, never, never. La razón que el resultado es diferente de lo que la palabra dice cuando lo tratamos de hacer es que lo hacemos conforme a nuestra voluntad y no la de Dios. Algunos nos gloriamos por lo que el Señor nos permite hacer. Pero los resultados no son lo que la palabra dice, hermano. No son, hermano. Y por eso hay tanto sudor. Pero hermano, le doy gracias a Dios porque nos permite hacer esas cosas y fallar. Verdaderamente le doy las gracias a Dios por fallar. Porque nos hace saber que no somos perfectos. Nos hace saber que necesitamos ayuda. Nos hace saber que lo que nosotros hacemos no es nada, hermano. Tome las fallas, lo que hacemos mal, como algo para decirle a Dios, you're the only one that could do this. Es el único que lo puede hacer. Para poder decir, Dios, tú eres el único que puede cambiar esto. You're the only one that can change this. Dios, tú eres el único. God, you're the only one. Que puede levantar a mi madre donde está ahora. Lift up my mom from where she is now. Tú eres el único. You're the only one. No soy yo. It's not me. Si quiere, hermano, acompáñame a 1 Corintios 12, 1. Gloria a Dios. No quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. Sabes que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os haga saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quiere. Hermanos, brother, cada vez every time que usted ve la gloria de Dios, that you see the glory of God, es el mismo Espíritu, hermano. It's the same Spirit. No es que... No, aquí no es como que si alguien está hablando lenguas acá, es porque esa persona es más espiritual o más fuerte de alguien que nomás limpia los baños. Es el mismo Espíritu que se está moviendo en cada uno de nosotros para hacer la función para la gloria de Dios. El que no entiende eso hace ídolos de las personas. Y eso está mal, hermano, entre nosotros. El respeto se le debe dar, sí, a cada uno. No debemos de... Me gusta mucho lo que un hermano dice. Algunos rebosamos los límites. Yo no le puedo hablar al pastor como yo le hablo a Jimmy. Porque el respeto es diferente. Pero el espíritu es el mismo. ¿Me entendió, hermano? O sea que, hermanos, therefore, cuando usted ve que el Espíritu Santo está orando en alguien, dele la gloria a Dios, no a la persona, porque la misma persona que está predicando es la misma persona que está limpiando los baños, porque todos vinimos de Dios y es el mismo Espíritu que se está moviendo en cada uno de nosotros. ¿Me entendió, hermano? Esto quiero que esté entendido. This, I want you to understand. Porque cuando, y lo va a hacer, y ya lo está haciendo. Pero hay de venir, el Señor me dijo. Maravillas van a empezar a pasar. Milagros. Miracles. Liberaciones. Hermano, sanidad. Va a haber. Va a haber. Cosas imposibles vienen, hermano. Hermano. Brethren. Pero cuando empecemos a ver esas cosas, things, no se amarre el vaso, hermano. Don't get attached to the porque, vessel, porque tal como se amarra el vaso, just as you get attached to es tal como usted puede odiar a otra persona. Igualmente, way, por un espíritu. Pero eso no es el Espíritu Santo, hermano. Eso es el chamuco. Usted puede entender y usted puede medir. Por decir, sentir un odio por una persona, como Dios ama a Jesús. It sounds crazy, pero mire, la forma que Dios no ama a Jesús, por no querer someternos, odiamos a otros. Hermano, ese odio, eso tiene poder, hermano. Pero atrae chamuco. Atrae maldad. Atrae muchas cosas. Escasez, enfermedad, rebeldía, discordia, muchas cosas trae. Por ese odio. Por aceptar la religión como que es algo normal. Por eso es que muchos están en las condiciones que están. Por tener eso adentro. Pero creyendo como que estamos aquí y hacemos ciertas cosas para el Señor, estamos bien. Y no es así, hermano. Uno no puede justificar lo que Dios hace delante de Dios para seguir guardando esa inmundicia adentro. Por eso es que muchos andan como están, hermano. Hermano, ¿no se ha preguntado por qué a veces la gente tanto se enferma, hermano? ¿No se ha preguntado, hermano, por qué gente está en la misma condición de hace años, hermano, si estamos aquí?
sirviendo al mismo Dios? ¿Por qué unos se agarran y vuelan y otros todavía le están atrás? Es porque no respetan al Espíritu Santo y aceptan una vida baja y no sacan esto de afuera, porque por afuera a lo mejor se ven de una forma. ¿Sabe qué, hermano? Y la gloria es del Señor, y no lo digo como chiste. Yo creo que es por eso es que el Señor me hizo negro, hermano, verdaderamente, hermano. No, me voy a salir un poquito porque quiero explicar esto. En Colombia, cuando estábamos en mi país, cuando nos movimos de la costa a Cali, había pura gente así blanca. No, no. Yo creo que había otra familia que era morena. Pero todos, no, yo me creí con gente así blanca, así, todos. Y hermano, brethren, ahorita entendiendo las cosas del Señor, Lord, dañaron mi alma, hermano. Porque me decían feo, me decían me decían todo eso. Pero ahorita lo que se ve que era algo malo, le doy la gloria a Dios. Gloria a Dios. A lo que voy, hermano, eso me hizo entender. Eso, no importa cómo usted se ve por afuera, hermano. Lo que importa es lo de adentro. Lo de adentro. No importa si yo me pongo una camisa de $150 y zapatos de $200. Por afuera me voy de una manera y la gente, oh, tiene dinero. Pero por adentro puede estar más sucio que el más sucio, hermano. El dinero no puede cubrir pecado, hermano. El dinero no puede perdonar pecado, hermano. O sea, no se compare con el que tiene o con el que no tiene. Delante de Dios todos somos iguales. Por lo que somos adentro, no por lo que somos afuera. Ahora, regresando al punto. Mire lo que está dentro de su prójimo, hermano. No se vaya por lo que está afuera. Cuando usted ve a alguien entre nosotros, porque nos tenemos que cuidar. Cuando usted ve a un hermano hacer algo o decir algo que está incorrecto, hermano, no se enoje porque eso no es su trabajo, hermano. Usted no es Dios para poder perdonarlo a él o a ella. Eso es de Dios. Déselo a Dios. Muchos nos quedamos con lo que no es de nosotros y es de Dios. El que hace el cambio es el Espíritu, no es uno. Porque si uno trata de cambiar a otro, se va a encontrar con un enemigo, hermano. Le estoy diciendo, cuando usted quiere que otros hagan algo, a lo mejor no es el tiempo todavía. ¿Sabe lo que yo hago, hermano? Y la gloria es de Dios. Yo le oro a Dios. Y he visto cómo Dios obra, hermano. Una y otra y otra y otra y otra vez, hermano. Verdaderamente, hermano. Al principio me maravillaba, ahorita es, ya es con, gloria a Dios, es común, hermano. Aunque mis ojos vean algo que está fuerte, pero hermano, la persona cambia. El cambio está. Hermano, si nos amamos de verdad, como supuestamente decimos que nos amamos, usted tiene que querer lo mismo para su prójimo como como usted mismo. The same for your neighbor as you want it for yourself. Es el mismo espíritu que mora en cada uno de nosotros. Si no es por el espíritu, usted no está aquí, hermano. It's not by the spirit, you're not here. Hay que respetarlo. We must respect Hay que honrarlo. We must honor Cuando him. El espíritu le hable a usted, When hermano, the Holy Spirit speaks to you, usted ya, yo creo que ya sabemos discernir entre el espíritu y el otro. We can discern between the spirit and the other. Usted ya sabe cuando el espíritu le habla. You know when the spirit speaks to you. Obedezcamos, hermano. Let's obey, brethren. Si me acompaña a la primera de Corintios 2. 2:6. Y dice: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuso no saber entre vosotros cosa alguna, sino que Jesucristo y a este crucificado. Y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino demostración del Espíritu y de poder,
para que vuestra fe no sea fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que se perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Escucha esto, hermano. Aún lo profundo de Dios. Esta es la parte. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, escuche esto, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero el que no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermano, aquí dice que el hombre natural no entiende y no puede entender las cosas del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que uno va a hacer que el mundo no va a entender. Mejor dicho, las cosas espirituales, cuando se basen, no son para que un ser humano las apruebe. Porque no es para un ser humano decir lo que Dios debe de hacer, porque nadie conoce la mente, nadie sabe lo que Dios va a hacer. Lo que sabemos es lo que está escrito. Pero Dios puede hacer como Él quiera. Tratando de explicarlo de otra forma, cuando el Espíritu hace algo, hermano, no espere que el que está al lado de usted lo apruebe. Porque a lo mejor no es para que él entienda. La revelación que Dios le da a usted es para que usted la obedezca. No es para que está al lado suyo que diga está bien o está mal. Pero tiene que venir del Espíritu Santo. En otra forma, en decir, hay ciertas cosas que Dios nos va a revelar que no es para otros que entiendan hasta más allá. Por ejemplo, si el Señor me ha revelado una cosa, yo no se la puedo decir a uno de mis hijos porque no la van a entender. Para ellos es locura. Me van a decir, well, you're crazy. A mis hijos le dije esto. Es algo que en mi casa le digo. It's something that in my house. A quarterly talk. Le llamo. I don't know how to say quarterly, pero cada tres meses hay una plática de cada meses. bien fuerte. Where there's a strong communication there going on. Donde se tiene que sacudir las cosas. Where we have to shake things. Porque se acostumbran a hacer cosas because que saben que no deben de hacer. They get accustomed to doing things that they know they're not supposed to. Y en la última que tuvimos, and y déjeme decirle, hermanos, era como a las 3 de la mañana. It was like 3 in the morning. Empezamos como a las 10 y terminamos como a las 3 y media. We began about 10 and we ended about 3:30. Y les dije, o el Espíritu lo dijo aparte. The Holy Spirit sent through me. Dije, aunque todo lo que te he dicho toda tu vida no me obedeces, le dije, obedece lo que te voy a decir y acéptalo. Obey this. Le dice,
La palabra se te puede dar. The word can be given to you. Yo te puedo enseñar. I can teach you. No con palabra, pero con hechos. Not con palabra sí. Words, pero las acciones son más fuertes que la palabra. Which are stronger than the words. Y tú puedes hacer lo que tú quieras. Can do what you want. Cuando salgas de esta casa. When you leave this house. O si obedeces o no obedeces. Whether you obey or disobey. Escucha esto, hermano. Al final de la vida. In the end of life. Te vas a dar cuenta si Dios es real o no es real. Te vas a dar cuenta si el infierno o el cielo es real. Pero tú puedes hacer lo que tú quieras cuando estás afuera de esta casa. Pero lo que te estoy dando ahora es lo que Dios quiere que tú hagas. Al final de todo, te vas a dar cuenta si lo que Dios te ha dicho aparte de mí y de tu mamá es de verdad o no. Si tú quieres tomar esa, es, if you want to take that chance, tómalo. Yo voy a dar cuenta por tu vida hasta donde tengo. Pero lo que tú decides hacer, sabiendo la verdad, you're gonna carry it. Eso es tuyo. That is yours. Ahí cuando uno está delante de Dios no puede decir es que me lastimó y estaba muy pesado sobre mí y no me gustaba cómo me hablaba y las emociones no tienen nada que ver en las cosas espirituales. Son buenas para la alma, sí, pero en lo espiritual no. Porque en lo espiritual alguien se mueve por la emoción y anda metiendo la mano donde no debe. Y Dios anda trabajando ahí. Y alguien quiere venir y meter la mano. It's like sticking your hand in the beehive. It's like putting your hand in the beehive. Hermano, this is not a game. Esto no es un juego. Eso se trata de su alma. This is about de la alma soul, de sus hijos. The soul of your children, de sus nietos. Your grandchildren. Your nephews, your nieces, your... ¡Todos! Si usted tiene algo contra su esposo, póngase a cuentas hoy, hermano. Si tiene algo contra su esposa, póngase a cuentas hoy. Si tiene odio contra el pastor o su esposa, póngase a cuenta hoy. Cada uno que llegamos aquí es por un propósito. Cuando una persona no llega, hermano, ya ni me doy cuenta porque vengo y me voy. Pero el que llegó aquí es porque el Señor quiere que usted escuche hoy esto. Si hay falta de perdón en su corazón, el Señor le dice ahora que perdone, hermano. Si hay rebeldía en su corazón, déselo al Señor. Si sabe las cosas de Dios y no las quiere hacer, dígale al Señor, yo sé que eres de verdad, pero no puedo y no quiero hacerlas, ayúdame. Porque al final de la vida, usted se va a dar cuenta si todo lo que está escrito aquí es de verdad o no. Es mejor disfrutarlo ahora, obedeciéndolo, de que hacer lo que queremos ahora. Y tener que pagar por eso por la eternidad. Lo que no tiene principio o fin es forever. Eternity is forever. A lo mejor para unos es locura. Maybe for some this sounds crazy. Oh, ya he escuchado eso por años. I've heard that for years. Que Jesús va a regresar, ya todavía no está aquí. Hermanos. Brethren. La razón que muchos. The reason why many. Se duerme aún estando aquí. Sleep even being here. Es porque no quieren. It's because they don't want hacer la voluntad de Dios. To do the will of God. Quieren hacer su propia they voluntad. Want to do their will. ¿De dónde un ser humano puede sacar? Where can a human being aún pensar. Take out a thought. De presentar su voluntad of presenting the will delante de Dios y decir esto es lo que yo quiero hacer porque lo quiero hacer. Because I want to do it. Hermano, a mí me da miedo. Brother, I'm afraid. Por personas así. For people like this. Porque conforme a lo que la palabra dice, because according to the word of God, no les va a ir bien, hermano. It's not good that's gonna come no les puede ir bien porque es contra lo que la palabra dice. Guess what the word of God says. Termino con esto, hermanos. I finish with this, brother.
En Juan 16:13 dice, John 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Desde ahora, ya ha estado. Pero en los tiempos que estamos ahora, in the times we are now, las profecías van a estar así, hermano. The prophecies will be like this, brother. You will see. Los ancianos van a soñar. The elder will dream. Y el Espíritu me dijo esto. The Holy Spirit said this. Si usted tiene sueños, if you have dreams, hable con el pastor y su esposa. Speak to the pastor and his wife. Y hable. And speak. Usted no sabe quién está esperando. You don't know who is waiting for that. El Señor nos va a hablar por sueños. The Lord will speak to us y muchas profecías. And many prophecies. Hable con el pastor antes de que si puede pasar, porque hay unas cosas como hay cosas que se pueden revelar que son nomás para uno y otras que sí se pueden compartir. But some are only for particular people and others for everyone. El Espíritu está aquí. The Holy Spirit is here. Porque usted está aquí. Because you're here. Y sus hijos están and aquí. Your children are here. No es por nuestra fuerza, it's hermano. Not by strength. Mientras hay vida, as long as there's life, hay esperanza. There's hope. Y tenemos vida hoy, no and mañana. We have life today. Hoy, hermano. Today. Póngase de pie, hermano. Let's pray.